La CEPAL mejoró este martes su previsión de crecimiento para América Latina y el Caribe a 2,7%, a pesar de un escenario muy complejo de desaceleración e inflación que se profundizará en la segunda mitad del año. En este contexto de fuertes restricciones externas y fuertes restricciones domésticas, es que estamos proyectando que la región este año va a crecer 2,7%, menos de la mitad de lo que creció el año pasado, retomando esta senda de crecimiento que venía mostrando, que probablemente nos va a acompañar lamentablemente los años venideros. Y este año estamos esperando un crecimiento del 2,7% y se espera, como decíamos, que la desaceleración se va a mantener en el futuro. América Latina, no están los países ahí, no voy a entrar en cada país, después podemos discutir las preguntas. En promedio va a crecer 2,7, América del Sur 2,6, Centroamérica con México 2,5 y América Central sin México 4,1. Y ahí tienen el orden de países de acuerdo a las tasas de crecimiento. Y el único país que va a mostrar una desaceleración o una contracción este año es ahí. Por el lado del Caribe esperaba un crecimiento en torno al 4,7. Este 4,7 excluye Guyana, que tiene una tasa de 52% por el descubrimiento de petróleo, y refleja una condición de aceleración de algunos países grandes dentro de la situación del Caribe este año comparado con el año pasado. Aumentar la inversión. El primer mensaje que queríamos decir, y eso tiene que ver con la combinación de instrumentos que estábamos, no podemos permitir que la inversión pública y privada queden subordinadas a las políticas institucionales. O sea, si yo solo subo la tasa de interés, por supuesto, estoy desincentivando la inversión y el crecimiento. Y por eso creemos que una política que parte de esta forma de coordinar y abrir nuevos instrumentos que ya están para la política macro coordinada es esencial para dinamizar el crecimiento, para enfrentar la inflación, pero también para potenciar la inversión. Los incentivos fiscales y la gobernanza adecuada son una vía que los países tienen a través de gastos tributarios, incentivos para avanzar hacia el sector estratégico y atraer lo que llamamos los economistas clave. Los sistemas nacionales de inversión pública van a jugar y deben jugar un papel importante en coordinar los esfuerzos y garantizar la coherencia, eficacia y eficiencia de la inversión pública, porque no es solo hacer inversión, tiene que ser una inversión que pague. Eso es una lección que la región ya debería haber aprendido y internalizado. Por supuesto, los temas de coordinación de la inversión entre pública, privada y entre privados son esenciales y eso hay que ir abordando en la medida que las tecnologías van avanzando. Y en este sentido, la transición verde, avanzar el combate al cambio climático, nos da una mirada estratégica de hacia dónde priorizar y avanzar con la inversión y debiera ser un elemento central para poder tener una política de inversión y generar todos los instrumentos de incentivos públicos y privados. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe dijo que el crecimiento de Nicaragua será en un 3%. Para Noticias 12, Luisa Centeno.